La vacuna Coronavac es una vacuna segura que se ocupa eh, dentro de la matriz cierto, de virus inactivado y como tal, por lo tanto, eh, es una vacuna con mucha trayectoria desde el punto de vista de las matrices que se ocupan para eh, vacunación, a diferencia de las otras vacunas, que, tanto la de Pfizer que fue evaluada, que es un RNA mensajero, que es una tecnología nueva. Que nunca se había visto en vacuna y lo que prontamente valoremos que será la de AstraZeneca, que es una vacuna de ARN mensajero y por lo tanto, perdón, de adenovirus, y por lo tanto usa un vector que es el adenovirus y eh, es una tecnología que también hay algunas vacunas que ya se ocupan en, en el mundo, pero tampoco es una eh, tecnología, eh, eh, digamos, muy utilizada. Por lo tanto, eh, la tranquilidad que uno tiene que dar acá es que el comité completo en su totalidad, sí dio tranquilidad y seguridad con respecto a que la vacuna sí es segura. En, en eso no hubo ninguna, ninguna eh, persona que haya dicho lo contrario. La, la vacuna sí demostró ser segura y el comité en general dio toda su venia con respecto a la seguridad de la vacuna. Donde, donde hay una diferencia, ¿cierto? Eh, que es muy normal en, en, en análisis y evaluaciones de estudios clínicos y análisis, ¿cierto?, de... Autorizaciones de uso de, de vacunas y de medicamentos en general, es que hubo un grupo ¿cierto? que prefirió decir: prefiero abstenerme o prefiero, eh, por el momento, esperar mayores antecedentes ¿cierto? de eficacia. ¿Y por qué? Porque en el fondo es súper normal que esto ocurra, dado que hay ciertos antecedentes que todavía están eh, en vilo. Por ejemplo, la vacuna ya demostró ser segura en adultos mayores. Tenemos claridad que hay fase 1 y fase 2 terminada, que dice que la vacuna sí se puede aplicar en adultos mayores, mayores de 60 años. Sin embargo, los estudios fase 3 todavía no han demostrado con toda su certeza que la vacuna es completamente eficaz para este grupo etario. Por lo tanto, la recomendación es, por el momento, eh, aprobar esta vacuna para mayores de 18 años, que es lo que en el fondo vamos a hacer en, el, en la resolución final del artículo 99, pero con una eh, salvedad con respecto al cuidado que tiene que ir manejando ¿cierto? el Programa Nacional de Inmunizaciones, que va a ir viendo a medida que vaya avanzando los estudios clínicos y mayores antecedentes que van a ir llegando con respecto a la eh, seguridad, ¿cierto? Perdón, eh, eficacia de la, eh, de la vacuna en mayores de 60 años. Por otra parte, es importante también que tenemos un análisis que esperar de parte de, eh, de, parte de Sinovac, que llegue al Instituto de Salud Pública, que es todo el estudio escalado ¿cierto? de calidad, eh, que también salió mencionado en la reunión. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Significa que hoy día nosotros sabemos y tenemos certeza de que la vacuna eh, tiene toda, toda la tecnología de control de calidad con respecto a un lote que es manejable, un lote que se usa para estudios clínicos, pero no todavía para todos los lotes con, eh, de, el, de eh, uso masivo, uso poblacional. Y es por lo tanto que es un dato que ya fue solicitado y que, por lo tanto, va a llegar en el transcurso de las semanas, al igual que lo que solicitó también Brasil y que, ojo, también fue solicitado en su momento a Pfizer eh, antes de eh, incluso su aprobación. Así que, por lo tanto, eh, estamos muy contentos de saber que tenemos hoy día una segunda vacuna aprobada en Chile, una segunda vacuna que es otro mecanismo de acción, por lo tanto, se amplía también la cantidad de, de posibilidades de mecanismo de acción, lo que también es muy bueno para el país. Esta es una vacuna además que tiene estudios clínicos en desarrollo en Chile, lo que también avala mucho eh, todo el manejo que vamos a tener con respecto a saber antecedentes de primera línea, de primera línea con respecto a eh, la seguridad en adultos mayores, porque ya la católica ha hecho la enmienda para hacer, solamente hacer estudios en adultos mayores, también para tener tranquilidad mayor aún con respecto a... Eh, todos los temas del de el, el periodo de vacunación. El, la vacunación se sugiere para la vacuna de Sinovac que sea un esquema de un día y luego 14 días, después la segunda dosis. Y nosotros esperamos también tener mayor antecedente porque la Católica también ha, ha eh, avanzado cierto, y ha hecho la enmienda para hacer el estudio en eh, periodos de 0 a 28 días para también tener ese otro dato que en, el, en lo que hoy día se presentó también fue parte de la tranquilidad que podemos dar. ¿Por qué? Porque también se dio tranquilidad ahí con respecto a que hay estudios ya que dicen que la vacuna es eficaz en pacientes cuando se vacuna el primer día y luego el día 28. La inmunidad de esta vacuna se produce aproximadamente en el día 14, según lo que también tenemos claro en los estudios, es decir, 14 días después de la segunda dosis, y podemos decir con toda tranquilidad que la vacuna tiene un 78%. De eficacia, 78%. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos analizando que la eficacia de esta vacuna tiene que ir eh, dentro de la lógica de eh, evitar ¿cierto? que las personas tengan que asistir por una patología al médico y atochar los sistemas de salud. Y esto es súper importante porque lo que nosotros queremos. Eh, para eh, tener controlada esta pandemia es que la gente, si llega a tener eh, el contagio o llega a tener la, la enfermedad, no atoche los sistemas de salud, porque claramente ahí los sistemas de salud es necesario eh, eh, apoyar a las eh, patologías crónicas que hoy día están en, en, en desmedro por la urgencia que tenemos con el COVID-19. <coughs> sí, perdón, habiendo declarado ya lo del, lo del grupo etario, no sobre los 60 años. Eh, había muchas dudas también respecto a la realización de los estudios que tiene que ver con los sujetos de prueba, que en general, no sé si en la totalidad o al menos en una buena parte, correspondía a trabajadores de la salud, que por lo tanto están sometidos a, a sistemas de cuidado distinto, eh, a sistemas de seguridad distinto y que probablemente no se ven afectados como el virus o no se ven expuestos al virus como una persona normal. ¿Eso incide en la seguridad de la vacuna o al ser sujetos de prueba se son sometidos tal cual como si fuera sometido a otra persona? Al ser sujetos de prueba. Eh, son sometidos, y muchas gracias por la pregunta para aclararla, son sometidos en la lógica de que son personas comunes y silvestres como nosotros, que a diferencia eh, eh, están trabajando en un sistema altamente estresado y con alta carga viral circulante. Al tener alta carga circular eh, eh, dando vueltas en, en su circulante en el hospital, claramente son personas que pueden contagiarse con más facilidad y pueden enfermarse con más facilidad. Es correcto que ocupan eh, eh, protección personal, ¿cierto? Ocupan la mascarilla y ocupan un montón de, otra, de otras cosas que en el fondo ayudan a evitar el contagio. Pero después, de manera muy normal, van al casillero, se sacan lo, los elementos de protección personal y en, en esas en esa oportunidades se exponen mayormente al virus. En la práctica, lo primero es que la autorización va a ser para mayores de 18 años, es decir, no va a tener un tope de edad, ya que es la pregunta eh, que hay que aclarar. Eh, y dado eso, en el fondo, el Programa Nacional de Inmunizaciones va a ir viendo a medida de tener mayores antecedentes de los estudios clínicos y a medida de que también tenga el abastecimiento necesario, tanto de la vacuna de Pfizer como de la vacuna de Sinovac, cómo va a ir manejando cierto, el tema de los grupos etarios y cómo esto va a ir aumentando y dándole eh, mayor eh, cierto, dosis a otros, eh, a otros grupos etarios que, en el fondo, genera duda. Pero nuestra recomendación es que la vacuna sí es segura para mayores de 18 años, incluyendo mayores de 60 años. Eso ya está comprobado. Eso, eso es unánime y esto está eh, definido por el comité. El comité no tuvo duda al respecto. Lo que tuvo duda es con respecto a la eficacia de mayores de 60. Pero esa eficacia, si, si, lo, si lo llevamos y en, y en el criterio que tenemos como institución de salud pública, es mucho más riesgoso no vacunar a una persona eh, y que sufra el riesgo de tener, tener el, el, el coronavirus, el COVID-19, a eh, ser vacunado y, por lo tanto, evitar ¿cierto? que se complique la situación. Director, entonces, ¿sí se van a vacunar los mayores de 60 años con esta vacuna? A medida que tengamos las vacunas, sí se va a vacunar a adultos mayores con esta vacuna.